Efectivamente, el día de hoy queremos rendirle homenaje a nuestros papitos lindos, a nuestros papacitos algunos, a esos hombres que con mucho amor dirigen sus hogares, con mucho amor trabajan para llevar el pan de cada día a vuestros hogares, y que muchos de ellos son los mejores ejemplos a seguir para sus hijos. Yo he tenido la suerte aquí en la radio de conocer muchísimos personajes que de verdad me quito el sombrero por ellos. Y hablando de la cabina, los que nos pueden ver a través de la web ya han visto que estoy muy bien adornada, muy bien acompañada el día de hoy. Y dentro de ese camino que tengo pues la suerte de compartir en Radio Nacional, he tenido la suerte de conocer a un gran hombre. Está con nosotros el general Carlos Chávez Cateriano, general de la Fuerza Aérea del Perú, a quien le damos una cordialísima bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros en este día muy especial. Muchas gracias, Yuli. Buenos días a Radio Nacional, buenos días a todo el Perú. Estamos encantados de estar aquí y no creemos que nosotros adornamos a Yuli, creemos que Yuli nos adorna a nosotros más bien. Es un placer poder compartir esta mañana con usted. Al contrario, general, yo lo admiro mucho. Y también está con nosotros el técnico superior Wilson Quevedo Chávez, también de la Fuerza Aérea del Perú. Qué gusto saludarlo, don Wilson, en una fecha tan significativa para el Perú entero, para los que amamos a nuestros padres, porque hay mucha gente que pone a su padre en un pedestal. Justamente ustedes representan a esos papás. ¿Cómo está? Muy buenos días. Señora Yuli, muy buenos días. Un saludo. Primera vez que me presento acá en un programa. Y lo hago orgulloso porque se trata de un día especial como son los padres. Y pienso que a través de las ondas de Radio Nacional, que es bien sintonizada a nivel nacional, podrán llegar los saludos de parte de nosotros los militares, que tenemos una forma un poquito diferente a la persona. Bastante diferente. Yo he crecido en un hogar justamente dirigido por un papá militar y yo sé que en este caso la disciplina está de por medio. Así sea hombre o mujer, aquí hay cosas que se respetan y es lo que ustedes imponen en casa y se resalta porque a través de la disciplina uno va cultivando muy buenos hábitos. Eso es cierto, la disciplina que a veces es mal interpretada, ¿no? Uh-huh. Son principios que a nosotros los militares nos enseñan en la escuela, por eso es que tenemos un rumbo en la vida civil, en la casa o en el trabajo, que nos marca muy, muy profundamente y nos hace responsables de, aún no estando presentes en el hogar, poder dirigir los pasos de nuestros hijos. Café con té con leche, una cosa media rara. No es de la voz. Y había una cosa que se movía, no así me giraba. No, sí, sí. Agarraron, trajeron un pote así de cosas, pastillas blancas. Y empezaron, y luego sacaron maracuyá al acero, lo metieron y el sabor, saborizado, ¿no? Y había que tomar eso, pues, porque, ¿no? Así es. Pero así es la vida del militar. Pero lo más interesante de esa anécdota, sí, no es solamente decir de que existe tal o cual lugar que nosotros ahora contamos como una historia, ¿no? Sí, bueno. Son lugares que verdaderamente existen, claro, muy alejados de la civilización, porque ese es el verdadero nombre, la selva del Brae, la selva del río Santiago, la selva del río Cenepa, sí, la selva del río Putumayo, del río Napo, esa en donde tierra hay, silliosa, ¿no? Sí, mi arroja, hay un río que estaba ahí, yo me fui incluso, claro, con mis zapatos domingueros. Y tú dices, pues, que me prestaron bien, porque claro, para el domingo. Claro, pues, porque me dijeron, tienes que subirte al avión, ¿no? Porque tenemos que ir sobre la marcha a la Cordillera del Cóndor, y me fui con mis zapatos domingueros. Cuando yo vaya, pues, una cosa terrible, ¿no? Porque no, era todo, eso no sirve para nada. Yo de cada momento. Tienes que ir con tus botas, unas botas, claro, largas. No, como fue una cosa de emergencia para ir a ver a los soldados que estaban allá, entonces era así. Pero yo digo, el sufrimiento, los ciudadanos no le reconocen. Por eso yo discrepo, sí, muchas veces cuando hay estas críticas a nuestras Fuerzas Armadas, y lo he dicho con toda claridad, no solo porque yo no tengo ni familiares militares, pero sí he tenido la oportunidad de estar muy cerca de ellos, y sé que el militar vive una tremenda vida sacrificada, muy sacrificada. Pero ¿sabe cuál es más importante de esto que estamos conversando ahorita? No solamente los militares están en esas zonas, hay muchas comunidades nativas y pobladores, claro, que tienen como hábitat natural esas regiones,
y a lo único que pueden acceder es a los servicios y a la ayuda que las Fuerzas Armadas le llevan a esos lugares. Ahora, pero el señor de la Fuerza Aérea es el señor Don Wilson Quevedo. Wilson Quevedo, cuéntenos también para nuestros amigos, ¿a qué edad llega usted en el servicio, señor Quevedo? ¿Usted está ya cuántos años en el servicio? Tengo 33 años efectivo. ¿Está a punto de salir? ¿No? Sí, estoy a 2 años más aproximadamente de pasar al retiro. Uh-huh. O lo que la superioridad disponga. Pero acá, acotando a lo que es General Chávez y acá el colega de la Marina, nosotros como militares, es cierto, usted habla de un tema de que llega a un lugar como persona nueva y tuvo la suerte de tener algodón, porque nosotros no llevamos algodón para ni para los oídos ni para la nariz, y como acá el colega de la Marina manifiesta, nosotros llegamos y si tenemos suerte de llegar al costado de una comunidad nativa, vemos lo que ellos hacen, copiamos y nos adaptamos. Pero si no, ya en lo que hemos pasado en la instrucción militar, nos han enseñado a sobrevivir, cómo conseguir el agua, qué es lo que debemos comer, las cantidades que debemos comer. Usted me parece que hace poco quería referirse al rancho frío. Sí, el rancho frío y nosotros se daba cuando vamos a un lugar donde no hay expectativa de conseguir comida. Entonces, eso es una alimentación que nos acostumbramos y la usamos perfectamente. Y pero honestamente no es muy rica. Al margen de que sea rica o fea, es cuestión de costumbre. Arroz con pato, es cuestión de costumbre. La verdad que nosotros mentalmente estamos preparados a no ir a buscar manjares, porque el manjar lo tenemos acá. Dicen, saca tu casco para que caliente la sopa. Justamente para eso estamos preparados. ¿Y en qué consiste ese rancho frío? Luego la pausa comercial nos cuentan, por favor. Paradero eso. Y bueno, queremos hacer un brindis, pues, con gaseosa nomás, porque acá no estaba prohibido, no está permitido, pero con motivo del Día del Padre, a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en representación, en persona, la persona de ustedes, ejército. ¿No es cierto? No están del ejército, también pero ejército. Digo, ¿han venido del ejército? No, pero también hay. Ah, sí, claro, pues eso decía, de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Uh-huh. Y vamos a pedirle a nuestro, mientras hacemos el brindis por el Día del Padre, a todos los amigos de nuestras Fuerzas Armadas, que nos acompañen la banda oficial del Estado, que es la Policía Nacional, para que les ofrezca una marinera del norte peruano, ¿no es cierto? Estuvieron los de la banda con el Estudio de la Paz, estuvieron el otro día acá con su uniforme de gala, toda la banda oficial del Estado, que es la banda de la Policía Nacional. Salud, pues, por salud, este salud, día, loco, el Día del Padre.